La recepción que se me ha ofrecido hoy a nombre del gobierno. Y pongo mi corazón al servicio de los ideales de paz, de unión, y de cordialidad en el continente americano. Un día como hoy, pero del año 1961, se produjo uno de los hechos más trascendentales en la historia del país. Hecho que abrió las puertas a la libertad del pueblo dominicano. Y me refiero al ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. El 30 de mayo de 1961, un grupo de hombres armados de valor y con una única motivación, la búsqueda de la libertad, arriesgaron sus vidas para liberar al pueblo dominicano de la más cruel y sanguinaria dictadura que ha tenido el país, que se llevó entre sus garras a más de 50.000 personas y que se mantuvo a base del terror y represión durante 31 años. El 30 de mayo de 1961, hombres que encarnaban el dolor, el luto y la sangre que se había derramado casi en silencio durante 31 años en la República Dominicana. Estos valientes decidieron darle muerte al tirano atroz, con los mismos instrumentos de violencia con los cuales el dictador se había ensañado durante 3 décadas contra el pueblo dominicano. Por lo cual, el 30 de mayo es el Día de la Libertad en la República Dominicana, ya que esta fecha es uno de los símbolos más sublimes de la lucha del pueblo dominicano para conquistar la democracia. Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. La nación está obligada a conservar y proteger, por medio de las leyes sanas y justas, la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.